partido de aquellos de pronóstico reservado. Potencias en el fútbol mundial que se enfrentan en los cruces directos de la Copa Mundial de la FIFA. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Allianz Stadium. Se nos viene un gran partido hoy desde el Allianz Stadium para traerles los relatos y comentarios. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Tenemos por delante un partido de octavos, de aquellos partidos que quedan en el recuerdo de los mundiales de la FIFA. Una ocasión histórica, Mario. Bueno, la verdad, Fernando, que queda pocos minutos, ¿no?, para que comience este partido de octavos. Ahora veremos quién tiene la sangre más fría o la cabecita más tranquila como para llegar a los cuartos. Se viene con estos 11 una nueva representación de la escuela brasileña de fútbol. Bajo palos estará Alisson Becker. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Thiago Silva. En la defensa, Casemiro saldrá con Fred en la mitad del campo. Y arriba, solo con un punta para hacer temblar al arco rival. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Es posible que el partido termine siendo tan igualado como la coincidencia que hay entre los planteamientos con el 4-3-3 y la intención de jugar bien abiertos con los extremos. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. 1, 2, 3. ¡Dos ponemos! Y ahí le pega la pelota. Buena respuesta de los guantes. Viene Junior. Vaya respuesta del arquero. Formidable lo que ha hecho. Habrá modificación en la canarinha. Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Kim Jin-soo. Fenomenal el pase. Filtraron el balón. Richarlison. Richarlison. Gol de Brasil, Brasil, Brasil. ¡Hay oportunidad! ¡Le pegó! ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Muy buena atacada! ¡Richarlison! ¡Richarlison! ¡Ahí está otro! Ha estado formidable el arquero. Atentos que ya nos enteraremos de... Atentos que hay chances de contraataque. Atentos, ahora hay que pegar la vuelta.